La medalla Mario Molina al Mérito en Ciencias, llamada así en honor al universitario que ganó un Nobel de Química para México, por primera vez ha sido otorgada por el Congreso de la Ciudad de México. Con ella, se reconoce a tres investigadores: Esperanza Martínez, Rafael Navarro y Julieta Fierro, todos de la UNAM. Esperanza Martínez, galardonada en la categoría Investigación Científica, se ha dedicado al estudio de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Su trabajo podría derivar en la obtención de cosechas más abundantes que no dependan de químicos. Empezamos a hacer los primeros análisis moleculares y eso nos dio mucha fama porque fuimos pioneros en los estudios moleculares de estas bacterias, sustituto de fertilizantes, con herramientas que no se habían ocurrido. Conocida por sus incansables labores de divulgación científica, Julieta Fierro recibe la presea por acercar la astronomía a las nuevas generaciones. Cuando las mujeres se dedicaban al hogar, ella se rebeló ante su padre y estudió física en la UNAM, una carrera históricamente dedicada a los hombres. Estoy encantada de que me den este galardón y sobre todo porque quiero que más jóvenes y chicas sean científicos. A las mujeres suele costarnos más trabajo, pero yo les digo a las niñas, sí pueden, pidan ayuda, pidan ayuda. En la categoría descubrimientos, aportaciones o propuestas, la tercera medalla, de manera póstuma, es para Rafael Navarro, el científico mexicano que más colaboró con la NASA y que puso el nombre de nuestro país en el planeta rojo. Hemos estudiado Marte porque sabemos que el pasado de este planeta tuvo condiciones más benignas, hubo una atmósfera más densa, agua líquida, y pensamos que la vida pudo haber surgido hace unos 4.000 millones de años en la superficie de Marte. La medalla Mario Molina es un reconocimiento a quienes generan conocimiento valioso, sin importar si este nos lleva a lo micro, lo macro o si incluso nos transporta más allá.